Muy bien. Pueden sentarse. Vamos a hablar acerca del don de lenguas. Es el siguiente carisma del Espíritu Santo, don carismático sobre el cual vamos a reflexionar y vivir en este momento de enseñanza y también de oración. El don de lenguas, como don del Espíritu Santo. Y me refiero al don de lenguas del Espíritu Santo. Porque dicen por ahí que hay personas que es al revés, tienen una lengua que es un don. No, se trata del don de lenguas del Espíritu Santo. Y vamos a partir de lo siguiente. Hay ciertas premisas que son fundamentales. Y una de ellas, al hablar del don de lenguas, es la siguiente: en toda vivencia cristiana, la oración es la que adquiere un papel fundamental. Nosotros tenemos que tener, buscar una verdadera intimidad con Dios. Y el camino para esa intimidad con Dios se llama oración. ¿Cómo se llama? Oración. Decía una beata que vivió en Costa Rica, Beata Sor María Romero: todo es nada sin la oración. Todo es nada sin la oración. Por eso Jesús nos insiste que tenemos que orar insistentemente, que tenemos que orar sin descanso, sin cesar. San Lucas capítulo 18 versículo 1, unas palabras que hay que tener bien presentes en el corazón de nuestro Señor. San Lucas capítulo 18 versículo 1, donde dice Jesús: es necesario orar sin desfallecer. Amén. Dígale al que tiene al lado: es necesario orar sin desfallecer. En Mateo capítulo 26, versículo 41, también leemos, Mateo 26, 41, otras palabras importantes de Jesús respecto a la oración: velad y orad, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, siempre dispuesto a guiarnos, a asistirnos, a fortalecernos, a renovarnos. Y el camino para ser renovados continuamente por el Espíritu Santo, guiados por Él, santificados por Él, utilizados por Él, es la oración. De manera que la oración es la más grande necesidad, es pilar de la vida en el Espíritu, esencial, elemental. Decía San Juan Crisóstomo: no hay hombre más poderoso sobre la faz de la tierra que el que ora. Porque el que ora participa del poder de Dios. De manera que entonces es necesario orar y entrar en este camino de intimidad con Dios, de relación. Sabemos que la oración, decía Santa Teresa de Ávila, es aquella relación de amor. Es aquel diálogo de amor con quien sabemos nos ama. ¿Sí? Es ese diálogo de amistad. El libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, habla de Moisés. Y dice en Éxodo 33, 11, que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Eso es la oración, un diálogo de amistad. Muy bien, cuando nosotros nos ponemos en oración con toda la sinceridad de nuestra alma,
Cuando deseamos amar a Dios y le dirigimos palabras sinceras de amor y de alabanza, el Espíritu Santo poco a poco va conquistando nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestro entendimiento, nuestra voluntad. La obra de la oración es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia de la vida interior. El Espíritu Santo es maestro de oración. La oración es una de las operaciones, de las obras más importantes del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Él es maestro de oración. Él que es principio de vida nueva, consecuentemente es también principio de oración nueva, de oración siempre nueva, de relación viva con Dios Padre, con Dios Hijo, con Él mismo, con Dios Trino. Principio de oración verdadera. El Espíritu Santo es maestro de oración. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Tú lo puedes pedir, tú le puedes decir constantemente al Espíritu Santo: enséñame a orar, hazme orar. El don de lenguas, ¿verdad?, que tiene una triple variación, podríamos decir, como es el orar en lenguas, el canto en lenguas y también el hablar en lenguas, que viene ahí el don de interpretación. Y el hablar en lenguas pues también tiene una dimensión profética, de profecía. Cuando hablamos del don de lenguas como don de oración, partamos de ahí. El don de lenguas viene a profundizar y enriquecer nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con el Padre, con Dios. Muchas veces ante Dios nos quedamos mudos y sordos y no sabemos qué decir. Pero el Espíritu Santo, con el don de oración en lenguas, viene a profundizar y enriquecer nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con Dios. El don de lenguas es una manifestación visible y sensible del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, si gustan lo anotan, descubrimos que el don de lenguas es una gracia de oración, un don personal y comunitario de oración que vino inmediatamente después de haberse derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Fue una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahí encontrarán la referencia y nos dice: y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen, que se expresasen. Y vemos la presencia sensible y visible del Espíritu Santo, que daba testimonio en sus corazones de Jesús resucitado y en medio de ellos. Y la alegría era indescriptible, ¿verdad?, de aquellos que vivieron este primer Pentecostés fundante. Su ser estaba visiblemente transformado por la presencia poderosa del Espíritu Santo. Tanto así que dice el versículo 13, la gente decía: están borrachos, ¿verdad?, están llenos de vino, ¿verdad?, están borrachos. Entonces, queda claro, dentro de la línea de este tema, que en el momento del derramamiento del Espíritu Santo, el don de lenguas es un don de oración. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
hacía que hablaran. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 44 al 46, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46, nos dice: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. ¿Sí? Ven qué interesante, como dice acá en este Pentecostés que fue allá en casa de Cornelio, y los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. ¿Y qué? Alabar a Dios. Vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, otra referencia de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 19, versículo 6, un pasaje que ya he mencionado en algún momento. Cuando San Pablo llega a Éfeso, recuerden, aquellos discípulos de Juan Bautista que no conocían el Espíritu Santo, y dice la Escritura, Hechos capítulo 19, versículo 6: y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas. Y aquí tenemos una variable. Y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Entonces les he leído tres textos: Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46, Hechos capítulo 19, versículo 6. Y en estos pasajes podemos notar que el don de lenguas fue una de las primeras manifestaciones de la efusión del Espíritu Santo, no solo sobre los apóstoles y María Santísima, sino también para todos aquellos que deseaban vivir una vida en comunión con Dios. El Espíritu Santo manifiesta su presencia a través del don de lenguas y de alabanza, que es un don de oración, el don de lenguas, un don de oración, de alabanza, de adoración a Dios en el corazón de las gentes, que lejos de ser místicos, alguien superdotado, santo, carisnator, ¿no? Personas comunes y corrientes. De hecho, que se le llama el don de lenguas, al don de oración de lenguas, el más pequeño de los dones, el más sencillo, el más sencillo, el más pequeño. No debemos menospreciar ni cerrarnos a este pequeño don del Espíritu Santo, que trae grandes, pero grandes beneficios al alma. El don de lenguas es uno de los dones carismáticos, manifestaciones del Espíritu. Incluso en una referencia del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Cuando Jesús habla del anuncio del Evangelio en todos los tiempos y a todas las naciones, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Los maestros de la vida espiritual y de la renovación carismática también ven acá una referencia con respecto al don de lenguas. Y dice San Marcos, capítulo 16, versículo 15: y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen a todos la buena noticia, toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. Fíjense la palabra de Jesús: a los que ¿qué? Crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en otras lenguas. Dice algunas versiones: hablarán en idiomas desconocidos.
Podrán tener serpientes en sus manos, aunque beban veneno no les hará daño, es decir, el mal no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra de Dios. Hablarán en otras lenguas. Una señal de la salvación en Cristo, una señal, dice Jesús, que acompañará el anuncio de la buena noticia, de la evangelización. Porque la evangelización, para que sea con poder, requiere signos, requiere señales. Evangelizar con poder, con el ejercicio de los carismas, que son manifestación del poder de Dios. El don de lenguas lo entienden y lo experimentan aquellos que se dejan conducir por el Espíritu. Yo creo que la cosa más importante no es saber mucho acerca del don de lenguas, sino vivirlo. En una formación en el ECLA, en Dominicana, nos decía uno de los que estuvo en el primer Pentecostés, en el primer, perdón, experiencia de bautismo en el Espíritu Santo en Duquesne. Tiene un apellido ahí medio extraño, ¿verdad? David Manga. Así es. Y él decía que al principio la renovación, incluso ellos tuvieron aquella experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, aún sin entenderla, pero la vivieron, la experimentaron. Después entendieron de qué se trataba. Y parece que la renovación carismática en el transcurso de los años quiere aplicar las cosas al revés. Quiere primero entender para vivir. ¿Sí? Para experimentar los carismas. Son dos cosas importantes. Claro que sí, entender para ejercer y vivir mejor los dones carismáticos. Y con respecto al don de lenguas, pues claro que hay que saber. Y sobre todo, vivirlo, abrirnos al don de lenguas. Pues de nada servirá mucho que estudiemos mucho sobre el don de lenguas, si con el corazón sencillo no nos ponemos delante del Señor con un corazón abierto y dispuesto para que Él haga crecer, madurar y suscitar este don de oración. Amén. ¿Qué es? Alguien preguntaba una vez, ¿pueden todos recibir el don de lenguas, el don de oración en lenguas? Claro que sí, ¿sabían? Todos lo pueden recibir. No es exclusivo de unos pocos. San Pablo así lo expresa. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, dice Pablo, en 1 Corintios 14. El Espíritu Santo de Dios que nos revela, que nos da a conocer las gracias que Dios nos ha dado, nos lleva a esta experiencia espiritual. Ahora, el Espíritu Santo nos socorre en nuestra debilidad para orar. Es importante este principio. El Espíritu Santo nos socorre en nuestra debilidad para orar. San Pablo, que tenía una gran vivencia y experiencia sobre los carismas del Espíritu Santo, no solo personalmente, sino también en las diversas comunidades que había evangelizado por el mundo pagano de entonces, describe el don de lenguas, repito, como un don de oración, en el que el Espíritu Santo viene a socorrernos en nuestra dificultad para orar. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el mismo Espíritu ruega a Dios por nosotros con gemidos inefables, es decir, que no pueden expresarse con palabras. ¿Sí?
El Espíritu Santo, dice San Pablo, viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero Él mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos inefables, que no pueden expresarse con palabras. Entonces, el Espíritu Santo es maestro de la oración. Sin Él, nuestra oración es pobre, porque nuestra vida es limitada, nuestra capacidad. Muchas veces experimentamos dificultades al orar. ¿Cuántos han experimentado dificultades en la oración personal? ¿Sí? ¿Muchas? Mucho tipo de dificultades. Al orar, muchas veces nos quedamos sin palabras, no sabemos cómo pedirle, hablarle a Dios. Nuestra cabeza se llena de preocupaciones, se llena de ideas, de quehaceres. La que llamaba Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, ¿verdad? Nuestro corazón está agitado, nos quedamos muchas veces sin asunto ante Dios. Y lo que es peor, muchas veces nuestro espíritu indispuesto ante Dios. No consigue entregarse enteramente, no consigue entrar en esa intimidad. Y caemos en la tentación de que nuestra oración es ineficaz, de que Dios no nos escucha. El Espíritu Santo, precisamente, en estas situaciones de nuestras limitaciones y debilidades humanas, viene en auxilio de nuestra debilidad. El don de lenguas es un don maravilloso para fortalecer. Ya casi estoy hablando en lenguas, ¿vio? Para fortalecer la vida de oración, la vida de intimidad. ¿Sí? Él viene en ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos inefables. Él que habita en nosotros, ora en nosotros y nos auxilia para que oremos de manera adecuada y nos ayuda también para pedir lo que debemos o lo que necesitamos según la voluntad de Dios. De manera que el don de orar en lenguas es una gracia muy grande que tenemos que desear y que pedir, claro que sí. El Espíritu Santo, a través del don de lenguas, viene en nuestro auxilio, corrigiendo, asistiéndonos en estas imperfecciones que existen en nosotros, a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestras carencias, a causa quizás de nuestros bloqueos, incluso pecado. Y Él viene ahí porque ese es su campo de acción. Ese es su campo de acción, nuestra debilidad. Por eso no hay que desanimarse, no se desanime. Su debilidad, nuestra debilidad, es el campo de acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí es donde Él nos renueva y nos recrea constantemente. Y con este don viene a capacitarnos para orar. Viene a enseñarnos a orar. Viene a dejarnos totalmente libres para que la voluntad de Dios se realice en nuestras vidas. El don de oración en lenguas tiene un hermoso poder de liberación. Tremendo. Incluso a nivel personal. Uno ora en lenguas personalmente y hasta se siente mejor, se siente diferente. Es como dejar que el Espíritu ore en mí, adore en mí, alabe en mí a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad, dijo Jesús. Llegará la hora en que vendrán los verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Capítulo 4 de Juan, si no me equivoco, versículo 26. En espíritu y en verdad. Entonces, el don de lenguas opera en nuestro espíritu y nos prepara, nos fortalece, incluso nos abre a otras gracias. Y les decía, es un don de tremenda liberación. Pues imagínate, darle lugar al Espíritu Santo, y dice San Pablo en 2 Corintios 3:17,
2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad. San Pablo, al afirmar que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inexplicables, está afirmando que el Espíritu nos hace orar. Esta explicación la hace el padre Reiniero Cantalamessa. El padre Reiniero Cantalamessa dice sobre este versículo que tiene como dos aplicaciones. Una, el Espíritu Santo nos hace orar. Nos hace almas de oración. Nos hace tener hambre y sed de la oración, de la intimidad de Dios. Nos hace exclamar, Abba Padre. Nos hace decir, Jesús es el Señor. Nos hace uno con Dios. Nos conduce a esta intimidad. Nos hace orar. Y dos, dice el padre Reiniero Cantalamessa, pues se refiere al don de lenguas, al Espíritu que ora en nosotros secretamente, que ora en nuestro interior. Es el Espíritu Santo que inspiró, dice el padre Reiniero Cantalamessa, las páginas y las oraciones que leemos en las Sagradas Escrituras y que continúa hoy orando en la iglesia y en las almas. ¿Sí? Es el Espíritu Santo orando en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 27. Si siguen el versículo siguiente, Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. El Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. Él es intercesor, el Espíritu, paráclito, abogado, consolador. Entonces, el Espíritu Santo sabe todo lo que ocurre en lo más íntimo de nuestros corazones y sabe también lo que el propio Dios desea para nosotros. Y entonces, intercede según la voluntad de Dios por todos nosotros, para todos los cristianos, para cada uno. Ese es el don de oración en lenguas. El don de lenguas hace libre al hombre interior. ¿Sí? Hace libre al hombre interior. Una oración profunda del corazón, sincera. Jesús en una ocasión hacía un llamado muy fuerte de atención a quienes le escuchaban y dice el capítulo 15 de San Mateo en el versículo 8, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque la oración es un ejercicio del corazón. La oración es un ejercicio del corazón. Y el don de lenguas tiene esa facultad, el Espíritu Santo nos ora en nosotros desde el corazón, desde nuestro interior, llevándonos a una profunda intimidad con Dios. Ahora, al hacer oración en lenguas, no es que perdemos la conciencia. ¿Sí? No es un trance. No, no confundamos, no es un trance y pierdes la conciencia. Uno está plenamente consciente. El Espíritu Santo nos hace conscientes. Es algo que no entendemos, un lenguaje del Espíritu. Pero nos dejamos conducir por Él. El que hace el trabajo es el Espíritu Santo, quien es el autor responsable para que nuestra oración sea agradable a Dios, alcanzando y penetrando su corazón. Lo más importante en la oración, dice el padre Reiniero Cantalamessa, no es lo que se dice,
sino lo que se es. No es lo que está en los labios, sino lo que se tiene en el corazón. ¿Sí? Repito esta frase del Padre Cantalamesa. Lo más importante en la oración no es tanto lo que se dice, sino lo que se es. No es tanto lo que se tiene en los labios, sino lo que se tiene en el corazón. Y el Espíritu Santo hace esta obra en el corazón de aquel que se deja conducir por él. El don de lenguas es un don que edifica al hombre interior. El don de oración en lenguas, ¿a quién beneficia? A la persona. Te hace crecer en la oración. Es un don de oración personal y también un don, pues, que suscitamos en comunidad y que es poderoso para generar la acción de Dios en medio de nosotros. Pero el don de lenguas tiene la característica de que sobre todo edifica a la persona que ora en lenguas. Fortalece el hombre interior, fortalece la intimidad con Dios, fortalece el alma, fortalece el corazón. El Espíritu Santo no se limita a enseñarnos a orar, sino que Él mismo hace oración en nosotros. No se limita a decirnos lo que tenemos que hacer, sino que lo hace en nosotros y con nosotros. Sigue diciendo el Padre Cantalamesa, el Espíritu Santo no promulga una ley de oración, sino que confiere una gracia de oración. Ahora, el aprendizaje de la oración no es algo exterior, no es algo que estudiamos necesariamente en un libro. Es algo que en esencia viene a nosotros por infusión, como un don. Cuando los discípulos, porque Jesús oraba, ¿sabían? Jesús oraba. Dice Lucas 5:16 que Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios para orar. Y los discípulos que lo observaban, pues un día se le acercaron, y si vamos al capítulo 11 de San Lucas, más adelante, los discípulos que observaban al maestro, que quizás veían cómo se retiraba él a orar en profundidad, que querían ser como el maestro, imitarlo, un día se acercaron a él y le dijeron, San Lucas capítulo 11, versículo 1, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo le dijeron? Digamos fuerte eso. ¿Cómo dijeron? Maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, muchachos, próximo fin de semana, retiro de 3 días. Lleven Biblia y cuadernos, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Orar. Los discípulos en esta petición reconocen 2 cosas. Su necesidad de orar. Y 2, la necesidad de ser enseñados en la oración, de ser instruidos. Y Jesús, como maestro de la vida en el Espíritu, ¿qué hace? Amigos, cuando oren, oren así, oren conmigo. Y los puso a orar, porque a orar, decía el padre Ignacio Larrañaga, un gran maestro de la vida de oración, fundador de los talleres de oración y vida, si quieren leer algo bueno sobre la oración personal, lean el librito de él, Muéstranos tu rostro, del padre Ignacio Larrañaga. Y el padre Ignacio Larrañaga decía en este libro, de manera muy sencilla, a orar se aprende orando. Y en cuanto más se ora, más se quiere orar. En cuanto menos se ora, menos se quiere orar. Y Jesús oró, porque es un arte del corazón al cual se aprende orando. La oración en lenguas es un don de oración que introduce nuestro ser en la experiencia de la majestad, del amor, de la profundidad de Dios. Es un don de oración que vuelve al alma más sensible a Dios, más contemplativa. Nos hace contemplativos el don de lenguas. Desarrolla esa capacidad que es la contemplación, la capacidad de ver a Dios en todo, de descubrir a Dios
de caminar en la presencia de Dios. El don de lenguas va preparando nuestro espíritu para recibir gracias preciosas. Gracias. Es un don que abre puerta para recibir más gracias y dones del Espíritu Santo. El don de lenguas nos lleva a descansar todo nuestro ser en manos de la divina providencia, en manos del amor de Dios. La experiencia del don de lenguas en la vida de algunos santos, alguna referencia del don de oración en lenguas. En la vida de San Francisco de Asís, en un librito llamado Florecillas de San Francisco, se lee lo siguiente. Vean qué interesante. Muchas veces, cuando Francisco oraba, hacía un ruido semejante al arrullo de una paloma, repitiendo, Y así se quedaba en contemplación, expresando la alegría de su corazón con el rostro lleno de gozo. Una referencia sobre San Francisco de Asís, donde parece que experimentaba el don de oración en lenguas. Sobre Santo Domingo de Guzmán encontramos la siguiente referencia en su vida. En cierta ocasión recordaban haberle oído hablar en lenguas cuando lo escucharon que rezaba en voz alta y todos vieron de qué manera oraba, aunque curiosamente no se pudiese acordar de nada de lo que había orado. Sobre Santo Domingo de Guzmán. Sobre San Ignacio Loyola también se lee esto. San Ignacio de Loyola describe lo siguiente: admirable, dado por Dios, don concedido definitivamente, don interno y externo, que le llegaba con lágrimas y que producía en él un gusto de armonía interior, pareciéndole a veces que eran músicas y disturbio de sílabas. Una referencia sobre San Ignacio de Loyola. De San Ignacio de Loyola, tengo esta referencia, se nos da esta referencia sobre su oración. Ahora, San Ignacio de Loyola dice lo siguiente: creemos que nos encontramos delante de un carisma de carácter desconocido, con palabras misteriosas que suenan como música del cielo. Impresiona este su aspecto musical, son deleitosos de oír, y estas armonías que suenan como una orquesta y que no son, sin duda, el objeto mismo de la gracia. Y así podríamos seguir donde hay referencias en vidas de santos sobre la vivencia y la experiencia del don de oración en lenguas. El don de lenguas es el menor de los dones, pero es una fuente de edificación interior. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Este capítulo es muy importante con respecto al don de lenguas, para que vayamos a él. 1 Corintios 14. Primera de Corintios capítulo 14. En el versículo 2 leemos. Vamos a leer desde el versículo 1 también. Primera de Corintios capítulo 14. Busquen pues sin descanso el amor, y ambicionen también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios, el don de profecía.
Pablo decía, ojalá aspiren al don de profecía. Pues quien habla un lenguaje misterioso se dirige a Dios, el don de lenguas, don de oración, pero no a los seres humanos. Impulsado por el Espíritu, habla de cosas misteriosas que nadie entiende. Ese es el don de oración en lenguas. Aquel que habla en lenguas, que ora en lenguas, habla a Dios, dice San Pablo, pues nadie le entiende. En su espíritu dice cosas secretas, el don de oración en lenguas. De manera que esta es la primer variable del don de lenguas. Es un don de oración, de oración. Está la oración en lenguas. Ahora, el alabar y cantar en lenguas, otra variable del don. San Pablo dice en 1 Corintios 14, 15. Ahora vamos al versículo 15, donde dice el apóstol. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Trata de orar impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo. Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Supongamos que impulsado por el Espíritu prorrumpes en una alabanza a Dios. ¿Cómo podrás responder amén a tu acción de gracias el simple fiel si no sabe lo que has dicho? Está hablando del canto en lenguas. Del canto en lenguas. Que significa que el Espíritu Santo, a través del don de lenguas, se sirve de nosotros para que elevemos un canto a nuestro Dios. Un canto de alabanza en el Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para glorificar al Señor de manera profunda, sincera, perfecta. El Señor merece nuestra alabanza. El Señor desea que lo alabemos. No porque necesite nuestras alabanzas, sino por el hecho de que para eso tú y yo hemos sido creados. Para alabar a Dios y para hacer alabanza de su gloria. El canto en lenguas es un canto divino, es un canto celestial. ¿Han tenido la experiencia de estar en un momento de oración donde se despierta un canto en lenguas y hay una sintonía maravillosa? No un desorden, no una cuestión que quita la paz, sino una sinfonía, una armonía. Es un canto donde el Espíritu nos une a los ángeles y a los santos que no cesan de alabar a Dios en los cielos. Amén. Entonces el Espíritu Santo suscita en nosotros la alabanza, alabanzas, y por medio del canto en lenguas, Él nos inclina a alabar a Dios. Él inunda nuestro corazón de entusiasmo espiritual. Todo nuestro ser se llena de júbilo y aclama al Señor, y nos impulsa a regocijarnos en el Señor, nos empuja a que demos gritos de alegría. El canto en lenguas. Algunos hablan, incluso santos, doctores de la iglesia, de el júbilo ligado al canto en lenguas. Suscita una alegría, un gozo, pero algo más que un gozo y que una alegría, lo que llaman júbilo. Y decía San Jerónimo con respecto al júbilo: por el término júbilo entendemos aquello que ni las palabras, ni las sílabas, ni las letras, ni el lenguaje pueden expresar ni comprender, la forma como el hombre tendría que hablarle a Dios. San Juan Crisóstomo se refiere al canto en lenguas. Fíjense, desde San Juan Crisóstomo hay una referencia sobre el canto en lenguas. Era un carisma que se practicaba mucho en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Dice San Juan Crisóstomo respecto al canto en lenguas:
se permite cantar salmos sin palabras, siempre que la mente se recoja en su interior. Porque no cantamos para los hombres, sino que lo hacemos para Dios, que puede escuchar nuestros corazones y puede penetrar nuestros secretos del alma. San Agustín también escribía y decía, San Agustín lo describe así: ¿qué significa cantar en regocijo? Entender, porque no puede explicarse con palabras lo que se canta con el corazón. ¿Sí? Decía San Agustín. Vean qué interesante, qué hermoso lo que dice. Entender, porque no puede explicarse con palabras lo que se canta con el corazón. El canto en lenguas. La profecía en lenguas. Ya les hablé un momento del don de lenguas, como don de oración. El canto en lenguas. Ahora, la profecía en lenguas. El hablar en lenguas. Vamos a 1 Corintios. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Dice San Pablo. ¿Están conmigo? Amén. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas. Ya no está hablando del don de oración en lenguas, ni del canto en lenguas. Está hablando del hablar en lenguas. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para la edificación de la iglesia. Vamos al versículo 13, 1 Corintios 14, 13. Por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pídale a Dios que le conceda el don de interpretarla. Versículo 13. Hablar en lenguas tiene un sentido profético. El don de lenguas también se expresa a través de hablar en lenguas, que significa proclamar un mensaje de Dios en un lenguaje desconocido, en nombre de Dios, para una asamblea. Va acompañado de otro don y otro carisma, que es el don de interpretación, no traducción, sino interpretación. Es un lenguaje espiritual, dice San Pablo, un lenguaje quizás desconocido, lenguas extrañas, divinas, espirituales. Vamos al versículo 27. Versículo 27. Si se trata de hablar en lenguas, un lenguaje misterioso, que lo hagan dos o a lo sumo tres, y además por turno, y contando con alguien que interprete lo que dicen. Si no hay tal intérprete, si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea y hable cada uno consigo mismo y con Dios. Palabra de Dios. Entonces fíjense, el don de lenguas tiene estas tres variables. Número uno, la oración en lenguas. Número dos, el canto en lenguas. Y número tres, la profecía o el hablar en lenguas, que viene aquí de la mano con el don de
interpretación. Generalmente, el don de hablar en lenguas, de profecía en lenguas, se manifiesta después de una profunda alabanza, de una profunda adoración, y donde hacemos un silencio para que Dios hable. Y así es donde muchas veces se suscita en quien el Espíritu Santo quiera y en quien se disponga a abrirse a ese carisma y a ese don del Espíritu. Amén. Vamos a ver brevemente ciertas preguntas que muchas veces surgen con respecto al don de lengua. La vez pasada que estuvimos por acá, ustedes estuvieron haciendo preguntas, ¿verdad? Sí, yo recuerdo. Es que aquí lo explotan a uno. Muy bien. Fíjense que aquí tengo ciertas preguntas que han sido recopiladas con respecto al don de lengua. Entonces, son generalmente las preguntas que se hacen con respecto a este don, a este carisma. Voy a retomar quizás algunas cosas. ¿Qué es la oración en lenguas? La oración en lenguas es un don por medio del cual la persona ora a Dios en un lenguaje que no conoce, simplemente cediendo a la acción del Espíritu. Ese es el don de lenguas, de oración en lenguas, en una definición sencilla y concreta. ¿Qué control? Una pregunta. ¿Qué control tiene la persona sobre el don de la oración en lenguas? Es decir, ¿es algo que la persona controla, sí o no? ¿Qué creen ustedes? La respuesta acertada. La oración en lenguas está bajo el control de la persona. San Pablo dice en 1 Corintios 14 que el espíritu de profecía está sujeto al profeta. ¿Sí? Él nunca, recuerden uno de los criterios de discernimiento de los carismas, el Espíritu Santo nunca suprime nuestra libertad, nunca la anula. La oración en lenguas está totalmente bajo el control de la persona. La persona decide cuándo desea orar en lenguas y cuándo desea dejar de hacerlo. Sin embargo, no tiene control sobre las palabras que dirá. Porque como dice San Pablo en 1 Corintios 14:14, porque si oro en lenguas, ora sí mi espíritu, pero mi entendimiento muchas veces no comprende, dice, queda como sin fruto, porque no es una oración del entendimiento, sino de lo profundo del corazón. Entonces, la persona sí tiene control del don de oración en lenguas, aunque no sobre las palabras con las cuales orará. La mente no tiene control sobre las palabras usadas en esta oración, pero sí hay control sobre el don de oración en lenguas. ¿Amén? ¿Sí fui claro, sí o no? ¿Sí o no? Otra pregunta que ha surgido muchas veces: ¿viene y se va el don de lenguas o es algo permanente? ¿Será que le entró el Espíritu una tarde y ya? ¿Verdad? ¿Y se fue? ¿No? El don de lenguas, la respuesta es permanente. Cuando una persona ha cedido a este don, el poder de orar en lenguas permanece en ella. Desde la primera vez, la persona puede orar en lenguas continuamente. Al principio puede asaltarte un temor o un sentimiento de temor, de concentrarse en uno mismo, en dudas o algunos otros obstáculos que puedan querer interferir con el uso de este don. Pero el don, en cuanto se ha recibido, es permanente. ¿Amén? ¿Cuándo comienza la persona a orar en lenguas? ¿Cuándo? Pues es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Dice Hechos 2:1, de repente.
de repente. El Espíritu Santo le encanta actuar de repente. Muchas veces la fe expectante es esperar lo inesperado de Dios. Puede ocurrir en cualquier momento. La persona puede pedir el don de oración en lenguas. Generalmente se suscita mucho en la oración de alabanza y en la oración de bautismo y efusión del Espíritu Santo. Oraciones que suscitan el don de lenguas. ¿Habló Cristo alguna vez sobre la oración en lenguas? Les mencioné el capítulo de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Aquí hay algo interesante también. ¿Ha habido alguna vez una traducción, ojo la palabra, de la oración en lenguas, mostrando que la gente sabía lo que decía? Hay un don, el don de lenguas, gloso. Ajá, glosolalia, muy bien. Y hay otro que se llama seno, que es cuando tú nunca has estudiado ni francés ni inglés, no tienes ni idea de qué es el polaco, pero en un momento de oración o incluso de hablar en lenguas profético se ha dado también, se puede dar, de que es una lengua para todos los que están ahí desconocida, pero resulta que aquí hay un polaco y está hablando en polaco, ¿verdad? Eso puede pasar. Eso es lo que se llama seno gloxia. Y ha habido casos, por ejemplo, aquí Monseñor Vincent Walls, que escribió ese libro, Una llave para la renovación carismática, dice: las siguientes experiencias han sucedido en el área de Filadelfia. Una enfermera judía tradujo una oración judía que dijo una maestra irlandesa. Una madre provincial de Irlanda estaba de visita en Filadelfia. Ella dudaba del movimiento carismático hasta que oyó un muchacho italiano hablar en gaélico, que no sé qué es ese idioma. Un sacerdote de rito griego, ¿vos sabes? Los celtas, ah, muy bien, muchas gracias, Fernando. Ricardo. Un sacerdote de rito griego dijo a un laico irlandés que su oración en lenguas era griega y que el canon de la misa, y que era de la oración que estaba haciendo en este momento, del canon de la misa de rito griego. Sí, son experiencias que pueden suceder, y hay muchas registradas, hay muchas experiencias al respecto también. Muchas experiencias así han tenido comunidades de oración. Ahora, ¿cómo aprovecha el individuo orar en lenguas? Ayuda a cumplir el mandato de Cristo de orar siempre. Fortalece el don de la oración, el don de orar en lenguas. Ayuda al recogimiento y conduce a una oración mental más fervorosa, a una mayor intimidad. El don de oración en lenguas abre, puede suscitar más dones carismáticos en la vida de la persona, el orar en lenguas. Es una señal personal y concreta de la acción de Dios dentro del individuo. Y es un arma poderosa de liberación. ¿Sí? Es un arma poderosa contra Satanás, orar en lenguas. ¿Ora en lenguas todo el que es carismático? Pues no necesariamente. Y ninguno tiene que frustrarse porque no ora en lenguas. No, para nada, no se frustra. Cuidado, caen en esa herejía del pentecostalismo protestante. Hay una corriente pentecostal protestante que dice que el signo de que alguien recibió el bautismo en el Espíritu Santo es que habla en lenguas, ora en lenguas. Y si no, no lo ha recibido. Sí, entonces se dan muchas desviaciones, se dan muchos abusos. El don de lenguas, el don de oración en lenguas es para todos, dice San Pablo. Pero no necesariamente todos oran en lenguas. ¿Saben? Yo les digo desde mi experiencia que hace unos casi 3 años que empecé a orar en lenguas. Y yo tengo
ya casi 19 años de estar en la renovación. O sea, casi poco más de 15 años después que empecé a sentir, a propiciar, o se dio el don de orar en lenguas, se empezó a dar, pero más 15 años después. Así que no se preocupe, pueden pasar 15, 20 años, ¿verdad? Y no. El Espíritu Santo lo da cuando quiere. Amén. ¿Y cómo se puede recibir el don de lenguas? Bueno, pidiéndolo. Pidiéndolo al Señor, abriéndose al Espíritu Santo. También es un don. Enseñan algunos maestros de la renovación que se puede suscitar. ¿Que se puede qué? Suscitar. Algunos hablan de ceder a las lenguas. Ceder al don de lenguas, ¿sí? Dejar que el Espíritu ore en mí. Dejar que el Espíritu tome lugar en mi corazón, en mi mente, en mi interior, que ore en mí. Ceder al don de lenguas, porque Él quiere orar en nosotros y con nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, el don de lenguas también se puede suscitar. Suscitar. Ahora, ¿cómo será que sucede? No es que sientes que se te duerme la boca o que la lengua se te tuerce. No, para nada. No, si eso le sucede, vaya al médico. ¿Verdad? ¿Cómo se recibe el don de lenguas? Esto lo aprendí en la comunidad Siervos de Cristo Vivo, que es la del padre Emiliano Tardif. Quizás alguno lo ha escuchado. Y por ahí he tenido la oportunidad de conocer a algunos siervos como Miguel Horacio, principalmente Miguel Horacio, Miguel Horacio, María San Giovanni, que fue la que fundó Comunidad Siervos de Cristo Vivo con el padre Emiliano Tardif, a Monseñor de la Rosa, que es asistente de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo. Y hace poco, compartiendo con Miguel Horacio, decía, el don de lenguas muchas veces se empieza a imitar. Es decir, se da una sílaba, no necesariamente tienes que sentir algo extraordinario que empieza a surgir en ti. No, muchas veces es como el niño que empieza a hablar, ¿sí? Que empieza a repetir lo que sus papás, los que sus papás dicen, ¿verdad? A balbucear, ¿verdad? Y muchas veces comienza de esa manera, como sílabas, como palabras que empiezas a decir. Pero conforme te abras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo irá suscitando en ti el don de lenguas en sí. Pero que muchas veces puede comenzar así. Es como que yo intento, ¿sí? Como que yo intento. Pero hay una intención en el corazón de alabar y adorar y amar a Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? De una manera con pureza de intención. O sea, simplemente estás orando y el Espíritu Santo puede suscitar en ti palabras inconexas, sin sentido, y tú te dejas llevar. Es algo que se va madurando en la medida en que el don se va ejerciendo. ¿Amén? ¿Sí soy claro, sí o no? Es algo que sobre todo se aprende orando. Hay que vivirlo sobre todo. El don de oración en lenguas. Ahora, esto no es un truco o una entrada mecánica al poder misterioso. Dice acá incluso Monseñor Vincent, fíjense que esto es una enseñanza también de Monseñor Vincent Walsh, que también fue un gran maestro de la renovación. Dice, es como un paso infantil por medio del cual la persona abandona su intelecto y su memoria y se abandona al poder de la fe. ¿Sí? Al poder de la fe, requiere un abandono también, un abandono en fe, en la oración. Esa pregunta ya la respondí. ¿Puede suceder que la persona pierda el don alguna vez? ¿El don es permanente? ¿Puede suceder que obviamente si la persona en el camino deja de orar, deja de cultivar su espiritualidad, el don se debilita? Sí, obviamente, como la vida espiritual
en sí. Por aquí había una pregunta interesante. Ahora, ¿es correcto, preguntan acá, que todos comiencen a orar juntos en lenguas en una asamblea carismática? Sí, sí. La oración en lengua, no hay problema. En que un momento dado, pues comencemos a orar o cantar en lenguas en conjunto, en comunidad. Lo que San Pablo dice, que si hay que tener orden, es en la profecía en lenguas, ¿sí? Y es muy evidente cuando alguien está empezando a profetizar en lenguas, y ojalá el que dirige la oración tiene que tener discernimiento. Si se da en un momento, ha pasado, que quizás está en el momento de oración y empieza alguien a profetizar, guardar silencio y escuchar. El Espíritu está hablando. Generalmente se dan en un momento de silencio, después de una alabanza y adoración profunda. Ahora, existen las lenguas falsas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Salta la baranda, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Dice Monseñor Vincent Walls que lo que puede haber es una acción muy humana de alguien. Pero es algo importante lo siguiente: cuando hay una manifestación de oración en lenguas, que puede ser asunto humano, o incluso se habla de donde el demonio se pueda valer, ¿sí? Generalmente son lenguas incontroladas, bruscas y que quitan la paz. Yo no sé si han tenido la experiencia, yo sí he tenido la experiencia de eso, de estar en un grupo de oración donde hay una oración en lenguas y hay alguien que no ejerce control sobre sí mismo. Es una oración en lenguas brusca, incontrolable, y que genera un ambiente de tensión, de paz, de falta de paz. Siempre el signo por excelencia de la acción del Espíritu en medio de una comunidad va a ser la paz. ¿Va a ser qué? La paz. San Pablo dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, de serenidad. ¿Amén? ¿Estoy siendo claro? Ahora, un momento con respecto al don de hablar en lenguas, de profetizar en lenguas. ¿Qué es el don de hablar en lenguas, de profetizar en lenguas? Es una manifestación del Espíritu Santo en un individuo, en una persona, durante una asamblea carismática de oración, por medio de la cual la persona es inspirada a hablar en lenguas con alta voz, en voz alta, lo cual debe ser seguido por el uso del don de interpretación. Con respecto al don de interpretación, ¿qué es el don de interpretación? Es el poder que recibe una persona para hablar en el lenguaje común el sentido general de lo que ha dicho en voz alta alguien con el don de hablar en lenguas, de profetizar en lenguas. Ese es el don de interpretación, de manera sencilla. Es el poder, la claridad que recibe una persona del Espíritu Santo para hablar en el lenguaje común, para comunicar en el lenguaje común el sentido general. Fíjense que dice el sentido. Una revelación que recibe alguien, la luz, para comprender y comunicar el sentido de lo que se ha dicho a través de la profecía en lenguas. Ese es el don de interpretación. ¿Cuál es la base bíblica y la enseñanza en el don de interpretación? Ya les mencioné
los versículos de 1 Corintios 14, pero es importante aquí anotar 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 también. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, donde dice San Pablo: uno recibe el don de lenguas, otro interpretación de lenguas. ¿Sí? Está dentro de la lista de estos carismas de San Pablo en 1 Corintios 12. Fíjense que se menciona como un carisma. Allá en Costa Rica hay varios hermanos y que ya son carismas auténticos que se han verificado, y no es que en todas las oraciones interpretan, pero generalmente son los que interpretan. Tienen el don de interpretación. 1 Corintios 12, 10, y en 1 Corintios también 12, 30 dice San Pablo, ahí mismo en el capítulo 12, pero en el versículo 30 Pablo inscribe la interpretación como un don carismático que no todos reciben, que no todos reciben. Dice San Pablo en forma de pregunta: ¿acaso todos tienen el don de lenguas? ¿Acaso todos la interpretan? Pues no. Ahora, la interpretación es para la edificación de la iglesia, es igual a la profecía, es profecía en lenguas. El don de lenguas debe estar seguido de interpretación, de hablar en lenguas, la profecía en lenguas. Siempre debe estar acompañada de interpretación. ¿Qué pasa si no hay interpretación? ¿Recuerdan lo que nos decía San Pablo? Guardar silencio simplemente. No pasó nada. Silencio. ¿Cómo se manifiestan? Podría explicarse qué significa ceder a la interpretación, es decir, cómo sucede el don de interpretación. Generalmente, el don de profecía en lenguas, les decía hace un momento, aparece o sucede en un momento de silencio y de calma, en la asamblea de oración, en el momento de oración, acompañado, antecedido por una alabanza, una adoración, una efusión abundante del Espíritu Santo. Generalmente así sucede el don de interpretación. Ahora, ¿cómo es que alguien recibe la interpretación de lo que se ha profetizado, de lo que se ha hablado en lenguas? No es una traducción, repito, simplemente se recibe una luz, una convicción y una certeza, palabras concretas, una imagen, y la persona pues comunica lo que el Señor está revelando, lo que el Señor está diciendo al pueblo, sea para exhortar, sea para consolar, sea para animar, sea para guiar. Amén. Es algo que no tiene una explicación totalmente racional. Simplemente es una luz que recibe esa persona, un conocimiento sobrenatural, espiritual, de lo que se está diciendo o se está profetizando en lenguas. Muy bien. A mí me gustaría que sobre todo oráramos, ¿les parece? ¿O hasta aquí estoy siendo claro? ¿O hay alguna duda o algún aporte? ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos aquí han recibido el don, tienen el don de orar en lenguas? Que levanten la mano. Levántenla bien, no logré más alto. Así, bastantes. Levanten la mano los que hasta el día de hoy no han experimentado el don
de orar en lenguas? Los que no han tenido la experiencia, levanten la mano. Muy bien. Vamos a empezar alabando al Señor un momento, en calma, en silencio, en serenidad. Vamos a respirar profundamente. Hemos estado en una jornada intensa, escuchando, orando. Vamos a descansar en Él, en su presencia. Su presencia nos conforta. Él es nuestro descanso, escribía el salmista. Tú eres mi descanso, mi refugio y mi fortaleza, mi luz y mi salvación. Solo Dios es mi descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. Solo Dios es mi descanso. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No vacilaré. En Dios está mi salvación, mi gloria, mi fortaleza. En Dios está mi refugio. Tuyo el amor, mi Señor. Solo tú eres mi descanso. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y en paz, descansando en Él, en su presencia que llena e inunda este lugar, alabémoslo con este canto. Comencemos a adorarlo con este canto. A ti levantamos nuestras manos, Señor. Levanto mis manos, su nombre. Eres digno de alabar, oh Dios, Rey de la creación, oh Dios, vestido en majestad y gloria,
Alabado seas. Alábalo, abre tus labios. Glorifica su nombre. Gloria a ti, oh Dios. Gloria a ti, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú, altísimo. Solo tú, Rey y Señor. Bendito seas. Maravilloso eres. Hermoso eres, Señor. Te adoramos. Te alabamos, Jesús. A ti que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios en quien no hay variación ni ocaso. Te adoramos y te alabamos. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Santo, 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 santo eres. Y démosle una alabanza en primer lugar en nuestro propio idioma, es decir, en el idioma que hablamos. Abre tus labios y dile al Señor cosas bellas. Lánzale al Señor piropos. Dile al Señor lo que Él es para ti. Háblale. Háblale y dile: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Tú eres mi dicha, mi felicidad, mi tesoro. Tú eres mi riqueza, Señor. Tú eres mi todo. Tú eres todo lo que quiero, Jesús. Te amo, Señor. Te adoro, Jesús. Te alabo, Rey. Te glorifico, oh Dios. Junto a los ángeles, los santos, junto a todo lo que respira. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Junto a María Santísima, Señora de Pentecostés, te alabamos. Junto a ella, Señor, en un mismo espíritu, de corazón a corazón, te alabamos y te decimos: mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te bendice. Y mi espíritu se alegra, se goza, exulta de júbilo, de regocijo en tu presencia, Señor. En tu presencia que nos envuelve, que nos llena, que nos invade, que nos penetra, que nos toma, que nos sana, que nos restaura, que nos santifica. Gracias, Señor, porque tú has venido a nosotros en medio de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra nada. Y has hecho maravillas. Por eso, como el salmista te digo: mientras viva he de alabarte, mientras viva cantaré para tu nombre, mientras viva te adoraré, Señor. Y quiero alabarte, cantarte, adorarte por toda la eternidad, Señor. Y gracias, porque desde este momento, aquí en la tierra, como miembros de tu cuerpo místico, la iglesia, como miembros de tu pueblo, como familiares del cielo, como ciudadanos de los santos, tú nos permites experimentar las primicias de tu reino, el abrazo de tu amor. Gracias, Señor. Yo te abro mi corazón, yo te abro mi entendimiento para que me inundes con tu espíritu. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Dígale al Señor: quiero adorarte, alabarte en espíritu y en verdad. Quiero alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Y adora al Señor en lenguas. Empieza a alabar y adorar al Señor en lenguas. Todo aquel que tenga el don, ora en lenguas. Indivirisi,
Santo eres, Señor. Santo eres, gloria. Santo, santo, santo. Todos aquellos que no han, que levantaron la mano, que nunca han experimentado el don de lenguas, levante sus manos ahí donde está. No tenga temor, cierre sus ojos, déjese guiar por el Espíritu Santo. Y tan solo dígale al Señor: quiero adorarte en espíritu y en verdad. Tan solo dígale al Espíritu Santo: enséñame a orar. Dígale al Espíritu: ora en mí. Ora en mí, Espíritu Santo. Ora conmigo, yo te entrego mi intelecto. Renuncio a entender todas las cosas. Dígale: renuncio a entender todas las cosas. Yo te entrego mi corazón, mi alma. Te entrego mis facultades, mi cuerpo, mi lengua. Toma control de mí. Derrama, Señor Jesús, un cántico nuevo, una oración nueva, una alabanza nueva en cada uno de mis hermanos. Derrama, Señor, un cántico nuevo, una oración nueva. Y si usted está cerca de alguno de los que levantó la mano, ore por ese hermano, ponga su mano en el hombro, ore por ese hermano.